¿Cómo anda, Sergio? Tanto tiempo, bien. todo bien. Hacía o sea, mucho bien. tiempo que no te veía. ¿eh? La verdad, muy. Bien. un rato. Sí, estabas, este, como guardado, ¿no? Estaba trabajando. Estoy trabajando mucho uh -huh. en lo que son los equipos técnicos, los equipos de gobierno y también en lo que tiene que ver con las propuestas para un año en el que necesitamos mejorar el ingreso de la gente uh -huh. y tenemos que usar la cabeza para que la gente la pase un poquito mejor en un año en el que la está pasando mal. Escuchame una cosa, eh, vamos a empezar a picar un poco los temas de actualidad del día. ¿Qué está pasando en la calle? ¿Esperabas que ocurriera esto que está pasando en la calle? ¿La calle tomada, la avenida de Julio con Acampe? ¿Y de quién es esto? Porque hay distintas versiones. Una que lo están armando los K, y otro, entre otros el turco Asís, por ejemplo, dice que no, que esto es porque el propio gobierno es blandito, entonces vas, lo apuras un poco y le sacas lo que querés. Lo primero que tenemos que saber es que hay gente que la está pasando mal. Uh -huh. En la Argentina subió la pobreza, pero no solo subió la pobreza. El que hace changa está complicado. ¿eh? Vos, el piletero que usabas dos veces por semana, lo usás una vez por semana o no lo usás. El tipo que es plomero tiene menos pedido y el cuerito lo vas a comprar al supermercado y lo cambias vos. Uh -huh. Hay como una sensación de desilusión. Uh -huh. eh, una sensación de desilusión que tiene que ver con que las cosas aumentaron mucho el año pasado, mucho. Sí. Eh, en los jubilados, por ejemplo, la canasta de alimentos y medicamentos aumentó más del 50%. Sí, sí. Y entonces esa desilusión, ese te diría ese desánimo que hay que transformar rápido en energía positiva, porque es lo peor que le puede pasar a un país, a su economía y a su sociedad. Eso se transfiere a la calle, si vos. Sí, claro, mm. se transfiere a la calle y se transfiere Además, en una tristeza que se va transformando en bronca. Y lo que tenemos que hacer es mostrar que, digamos, sobre la bronca no hay que caminar en el destrozo, en la obstrucción, sino en la esperanza, en la propuesta hacia lo que podemos hacer para corregir claro. un rumbo que el Gobierno lleva mal. Dime una cosa, ¿cómo estás con, con Mauricio? Porque cuando él llega al poder... Eh, ...ustedes viajaron a Davos juntos, se mostraban... ...después tuvieron idas y vueltas y tuvieron encontronazos... ...creo ver, que en algún, punto, en, algún una... punto, en algún punto te operaron también algunas fotos... Este, eh, ...redes sociales, sí. o sea, ¿en qué, ¿en qué estás con él? ¿Hablas? Porque por ahí me decís, no, Alejo... ...de vez en cuando levanto el teléfono y hablo con él, o sea... ...o nosotros, no hablas ya. Nosotros somos una fuerza política independiente... Sí. ...como dicen en la calle, me lo dicen mucho... Eh, ...esto de ustedes no se casan con nadie... ...nosotros cuando tuvimos que enfrentar a Cristina... Que venía por el sueño de Cristina Eterna, la enfrentamos, le ganamos, enterramos sí. ese sueño y ese deseo, construimos una fuerza política, participamos de la elección, sacamos más de 5 millones de votos sí. y con la misma independencia con la cual, cuando vimos que el gobierno tomaba buenas decisiones, lo acompañamos, también le marcamos límites. Yo te recuerdo que nosotros nos peleamos con el gobierno por la designación de jueces de la corte, uh -huh. nos peleamos con el gobierno por el aumento de tarifas y le advertí por carta al presidente el 9 de julio del año pasado que eso terminaba en la corte con un rechazo a la medida del gobierno como terminó nos peleamos por ganancias ahora siempre nos peleamos por el ingreso de la gente porque en definitiva sentimos que cuando el mercado interno pierde potencia sí, claro, pierde... cuando la gente no tiene plata en el bolsillo el comercio vende menos la pyme produce menos y se frena la economía ahora eh... Es cierto, ¿no? Uno, uno revisa algunas cosas por las cuales ustedes se enfrentaron como, como frente renovador con, con el gobierno, Sergio. Y del otro lado, yo acá fui a buscar a algunos analistas para que den una opinión que después durante la nota te los voy a mostrar. Yo estoy perdido, realmente perdido. Yo no sé si te viene bien o te viene mal lo que te están haciendo. Pero que te lo están haciendo, te lo están haciendo. A vos te bajaron del ring, subieron al ring a Cristina. Polarizan con Cristina, Macri da la, el, el inicio a las legislativas, habla del pasado, o sea, habla del pasado y del futuro, pero el tema es el presente. ¿A vos eso? ¿Te viene bien o te viene mal? Algunos dicen, lo corre de, de, del medio a masa, es complicado si no te este, toman como rival. Ahora, por otro lado, dicen, va a ir Cristina a la interna con Randazo. Hoy, y para mucho, Cristina lo palicea a Randazo en Las Paso, va Cristina a la elección. Y el único tipo que le ganó al kirchnerismo eh, es Sergio Massa, lo van a ir a buscar para volver a jugar una final con Cristina, porque si no, si gana Cristina después también a la legislativa, defila y vuelve. A ver, nosotros tenemos una enorme responsabilidad, que es construir una alternativa para el presente y para el futuro. Sí. No queremos condenar a los argentinos a la discusión de la corrupción del pasado o del ajuste del presente. Argentina necesita discutir los temas de en serio, necesita discutir la agenda educativa, que no es solo el salario. docente. Ahora te voy a preguntar de eso, pero, pero, pero respóndeme lo que puedas Porque es que yo te entiendo una cosa, Sergio, te juro, mira, después de mucho tiempo que no hablabas, esta es una entrevista, una charla que está viendo mucha gente del otro lado, en donde vos sabés muy bien, y no te quiero tirar presión, <laughs> que tirás una pelota afuera y después te viene en contra mañana porque van a ser una respuesta tuya. Por eso yo entiendo que quieras no, jugar 10 pero... centímetros dentro de los no, flejes. No, 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 no tengo problema. Pero en ¿Vos jugar te diste cuenta que te habían bajado de, de la polarización? Es que en el 2015, en un acuerdo, además obvio, eh, que empezó cuando en la autopista Ilia pusieron los dos atriles. No entiendo. Eh, si Tienes razón, cuando salís de la isla, memoria, sí, eh, hay eh, una discusión. Que Cristina así. dice, me reuní varias veces con el ingeniero Macri, eh, en secreto. Que Macri casi se muere, también hubo un intento de corrernos de la cancha. ¿Por qué? Y porque expresamos una lógica no pendular de la Argentina. O sea, acá te llevan del ajuste a eh, la corrupción. La discusión pareciera que es o empobrecimiento de la clase media. O corrupción. Mac y que no hay nada en el Messi, medio. Más de un lado que el empobrecimiento creemos, de la clase media y del otro lado, Cristina, y con la corrupción. Y nosotros creemos que la Argentina bueno, tiene una alternativa. Está bien, Sergio, pero ellos te juegan a eso y te bajan constantemente. Será responsabilidad nuestra mostrarle a los argentinos que entre la corrupción y el ajuste hay una alternativa superadora. Esa será nuestra tarea junto a Margarita, junto dónde al desarrollo junto dónde a los pensás, ¿Dónde pensás que podés? Eh, tirar la red para, para sacar votos ahí. Entre los macristas desencantados, ¿quién te vota, vos? El macrista es, además que tenés gente que el te dice. Que valore sigue. nuestras propuestas. Pero pará, ¿el, el, el, un, ¿un K te votaría? En la medida que entienda que estamos defendiendo a los que menos tienen, sí, porque no es un problema de K o La gente no es ganado, no tiene sello. La gente elige. La herramienta que cree mejor para ese momento del país. Y, Mac, y un macrista también. también Entonces va, va, va por ese lado. Porque en definitiva, Alejandro, lo que nosotros tenemos que conseguir es romper la idea de que la Argentina sigue dividida. A ver, si hay una cosa grave que está pasando, es que el compromiso que todos asumimos en campaña de unir a los argentinos no se está cumpliendo. Y yo creo que tenemos que construir. Diálogo, acuerdos, consensos que permitan unir a los argentinos, por lo menos atrás de algunos temas. En la educación, bueno, pero, en la generación pero, 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 de empleo, baseamos, en la defensa baseamos, de la PYME, en la lucha contra el narcotráfico. Pasamos al tema de la educación. Ahí te juego. Mira, vamos a hacer de cuenta que hoy te tocará a vos manejar el país. Sí. ¿Cómo haces? ¿Qué hubieras Nosotros... hecho? Tenés a Baradell, escúchame, tenés a Baradell. Del otro lado, a Baradell y a la FED, bueno, ahora ya la FED media corrida. Baradell, todo lo que le dice a Vidal. Con el pelo largo, con la barba, plantado en la plata, diciéndote lobos, masa, vos sos el ajuste, plum, plum, lo masa. De mí varias veces. Bueno, ¿qué haces? ¿Cómo lo solucionas? ¿Le das lo que quiere? No, primero tenemos que partir de una base. ¿sí? Los docentes en la Argentina cobran mal. Cobran mal. Y a mí me gustaría, previo a entrar en el conflicto docente, hacerte una pequeña reflexión de memoria. A ver. ¿Sarmiento, después de ser presidente? fue director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires. Imagínate la importancia que le daba a la educación. Después de ser presidente, va de director general de escuelas, un genio el tipo. Sí. Dice, el mundo vive la revolución industrial, tenemos que armar un sistema educativo acorde con la revolución que está viviendo el mundo. Módulos, presentismos, todo tenía que ver con preparar al educando, como decía Sarmiento, para, para el mundo, mundo del trabajo. Venía. Sí, dale. Para el mundo industrial. Hoy el mundo vive la revolución tecnológica y del conocimiento. Nosotros tenemos un sistema educativo que el genio de Sarmiento creó en el siglo XIX. Pero no dan clases los maestros. Perdóname. ¿Cómo me solucionaste que Baradel vuelva perdón, a dar clases? Perdóname que te termine, Ale. Tenemos al genio de Sarmiento en el siglo XIX armándonos un sistema. Docentes capacitados en el siglo XX y alumnos del siglo XXI. Entonces, acá hay que. ...discutir integralmente. El gobierno debería sentar en una mesa... ...gobernadores, oficialismo, oposición, docentes... ¿Qué es sentar en una mesa? Sentar en una mesa a discutir a ver, pero más el a proyecto tierra. educativo. ¿Pero ¿Qué vamos en... a hacer? no Pero primero, primero tiene que volver a dar clases. ¿Cómo lo haces a volver a dar clases? Pero es que es parte de un todo, Alejandro. ¿Pero ¿Qué haces, haces para que vuelva a dar clases? Haces? Haces? ¿Cómo convences a esta gente para que vuelva a dar clases? ¿Qué le decís? Si ¿Le tenés que pagar? Le, le das el que 25? pagar lo que corresponde y lo que podés pagarle. ¿Sí? Eh, nosotros el año pasado, no sé si te acordabas, planteamos que había que establecer un sistema de ajuste como tienen los jubilados. A, evoluciona la recaudación, evoluciona la inflación, de esa manera se actualiza el salario pero Vidal docente. se los plantea, no pero discutir... no se lo aceptaron. Eso, el problema es que está planteado 16 meses después, con claro. una inflación de 40 puntos y con la luz que aumentó 400%. por razón, claro. Con el claro. gas que aumentó 600%. Sí, una cosa. Entonces. Perdieron poder de compra, van al supermercado y sacan menos. El problema es este, la pérdida de poder adquisitivo que no se da solo en los docentes, Alejandro, se en los jubilados, se da, como te decía, en el que hace changa, se da en el que tiene el plan social. Por eso es un conjunto integral de medidas. Puchame, se... Hay que ir, digamos, atacando las medidas que hoy constriñen, que hoy apretan el poder de compra de la gente, tenemos que mejorar el poder de consumo de la gente, es lo primero. Eh, ¿Te parece que manejan bien la economía con, no, tu no. No. ¿Con un equipo? A, ver, no. a nosotros nos prometieron el mejor equipo de los últimos 50 años y por ahora viene perdiendo por goleada, ¿eh? porque en definitiva tuvimos 40 puntos de inflación, este año vamos a tener 25 puntos de inflación. La verdad es que no bajó el gasto público. Escuchame una cosa, vos realmente, vos los conocías bastante también. Nosotros tenemos la misma edad y hemos vivido las mismas cosas en el país y creo que nos conocemos todos en este sistema, ¿no? Llamalo círculo rojo. ¿Vos creíste realmente que iban a hacer agua donde hicieron agua? No. No, la verdad, yo, te pregunté este yo, es el momento de la nota que se pone lindo, ¿viste? Yo creía, ¿vos creíste que pudieran hacer tantos errores no forzados? Yo, yo creía que el gobierno iba a tener dificultades políticas y por eso planteamos una oposición responsable, pero, pero que en la gestión la iban a romper. ¿Y? Y la verdad es que hay un enorme desconocimiento del Estado y de los problemas de la gente, es como que vivieran en una burbuja. ...un alejamiento de lo que le pasa al pero tipo de a pie cosa todos los, los días. tipos fallan? A ver, vos entendés porque vos, a ver, vos decís. A ver, es? cuando vos decís, y bueno, este aumento de luz son 10 pizzas... ...para un tipo que gana, digamos, 10 pizzas por día, 10 pizzas es bueno, un montón. Pero eso es sensibilidad, eso no es ser de madera bueno, para gestionar. Pero es que en definitiva, cuando vos gestionás el Estado... ...tenés que tener capacidad de resolución de conflictos... ...tenés que tener conocimiento del escenario... Y sobre todo, ver el impacto que tenés de las medidas en la vida cotidiana de la por gente. Por ejemplo, en la vida cotidiana de la gente. Eh, la reta, genial, como le dice el turco Asís, <laughs> rompió las pelotas no sé cuánto tiempo para que le dieran la policía federal. Le traspasaron la policía federal, después la unificó con la metropolitana. Ahora hay una policía, creo que es la policía este, de Júpiter. Y sin embargo, tiene todo el poder de la policía. Eh, gendarmería y este son, también son fuerzas federales, ese es otro punto, pero no puede controlar la calle en la capital federal. Yo te pregunto esto: yo sé que la capital es autónoma, ¿cómo haces si tuvieses que manejar Argentina? Te cortan Panamericana, vos, bueno, te la cortan a la 202, es tuyo eso, eso es, es tu pago, eso es tigre. Sí. ¿Qué haces si la, la, los movimientos sociales vienen y te cortan? La gente está recontracaliente también con eso, ¿cómo lo sacas de ahí arriba? Lo primero que tenés que hacer es negociar, digamos, Frente al conflicto, frente al corte concreto, es negociar la liberación de alguna vía. Es lo primero que tenés que hacer. Y sentarlos en una mesa a dialogar. Ahora, ¿Vos ahora te que se soluciona los diálogos, Sergio, sí, no, te, no se soluciona sí, nada, no Alejandro, te dan bolas. No Sergio. estoy de acuerdo. El problema es tener la capacidad, la cintura. Bueno, ¿Dialogás y para qué para... le decís cuando cómo dialogás? Hace cuentas yo soy un movimiento social. Dale, soy Grabois y soy de los uh -huh. muchachos del pueblo obrero. Digo, bueno, dale, ¿sabes qué? No, se, no, no me reglamentaste poder... la ley de emergencia. No, no estoy y yo los te... planes, tengo a la gente y, con hambre. Y yo te diría, tenés, lo primero que te digo es, tenés razón. Tardaron tres meses en reglamentar una ley que el Congreso aprobó por unanimidad. Ahí es donde sí que eh, pero son lentos para la gestión. Pero son lentos para algunas cosas, porque a la minería le sacaron en 24 horas las retenciones. Claro. Entonces, son lentos para algunas cosas y rápidos para otras. Y esto es lo que tal vez eh, en algún punto genera bronca. Porque vos decís, ¿cuánto creció el empleo en la minería el año pasado después de que le sacaron las retenciones? Mira que subió el precio del oro el año pasado. Te hacer una pregunta mala leche sí. con respecto a esta gente. Que por ahí les tiras y... ¿Lo hacen cuando le sacan la retención a la minería? Mm. No sé, se... Uy, no nos dimos cuenta, le sacamos la retención a la minería. O lo hacen porque tienen más kioscos que te este, potigian. <laughs> No, yo en el caso de la minería creo que lo hicieron con convicción. Sí. El problema es que la baja de un impuesto a un sector económico tiene que venir acompañado de compromiso de generación de empleo de valor agregado. ¿Qué te quiero decir con esto? A ver, si le vamos a bajar la retención a las mineras, lo primero que tenemos que ver es cuántos empleos más vamos a generar en San Juan. Claro. ¿Cuántos sanjuaninos más van a entrar a trabajar con esa plata que dejamos de pagar de impuestos? Y, con y por ejemplo con el correo, el error no forzado del correo, no, no, te hubiera pasado, bueno, en este caso vos no bueno, venís de una familia no, empresaria. Sí. No, mi, <laughs> no. Viejo, mi viejo no, claro. no tiene correos ni, correo, ni autopista. Esos, ni... esos son los errores que vos decís que la gente les empieza a pasar, la factura que les empieza a pasar. Es que, ¿sabés cuál es el problema? No te alcanza la guita. Ves que en el medio, para discutir ganancias, discutís por cuatro mil palos, pero después resulta o para reglamentar la emergencia social discutir por cuatro mil palos pero después aparecen seis mil palos a la empresa de reconocimiento a la empresa de correo de tu familia y genera bronca genera, o sea, genera desilusión escúchame eh, lo dicen en las encuestas genera bronca ¿eh? genera enojo sí sí genera... pero porque Alejandro vos pensás en el PYME, sí que le debe guita a la FIP que le hacen pagar el 5% adelantado y que le hace y le cobran una tasa de interés ¿Eh? Para entrar en la moratoria, que ve que a la empresa del padre, el presidente le quiere encontrar una deuda con el Estado. Ese tipo dice: Pero yo genero trabajo, levanto la persiana todos los días, eh, pago los impuestos, me rompo el alma, sí, tengo sí, un proyecto eso, eso que fue... no es solamente un proyecto comercial, es un proyecto de vida. Hay muchas pymes. Que son proyectos de vida. Eso fue, eso fue lo que los ha, los ha lastimado bastante en la imagen en, en los últimos este, meses. Escúchame, te quiero mostrar tres especialistas que hablan de vos. Fuimos a buscar. Bien tres, o mal. No, no sé. Fuimos a buscar tres politólogos. Entre ah. otros está Aragón, Rosendo Fraga. Eh, quiero que los veas y los escuches porque hablamos un poco de política también. Eh, vos sos eh, una de las figuras políticas argentinas. La gente quiere saber también hacia dónde vas, qué vas a hacer, qué tenés ganas de hacer. Empecemos por esto. Ve, mira, Sergio, eh, porque hablan de vos y, este, en este caso, Rosendo Fraga. ¿Qué ve Rosendo Fraga de vos, tu futuro, esta polarización del kirchnerismo eh, que el macrismo lleva adelante? Escucha. Creo que no es una... Una estrategia distinta a la que está teniendo desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, eh, ser la opción razonable, ser la opción seria, ser la opción, la, op la oposición responsable, ¿no? Si acá hay un espacio entre el gobierno y el kinerismo, acá hay un espacio por una cantidad de gente que no quiere estar ni con el gobierno ni con el kinerismo. El título, para una oposición responsable, yo le digo lo siguiente. Y creo que además, esta coalición de masa con esto el dice en alguna medida genera un espacio político amplio. Y diverso. Dame el segundo. Igual quiero decir dale, que coincido dale. casi en un 100% con Rosendo. Yo creo que la o sea, mayoría. Lo si vas a presentar con Margarita. No, nosotros vamos a construir una fuerza política y vamos a decidir las candidaturas a fines de abril o a principios de mayo. Depende si se presenta Cristina o no. La no, nosotros la decisión la vamos a tomar en función de lo que nos vaya planteando la gente. Mira, Alejandro, si hay algo de lo que estoy orgulloso es que. En estos dos meses que vos llamás de silencio, pude visitar desde cuarteles de bomberos, en Baradero, por ejemplo, hasta talleres protegidos en Salto, en Luján, eh, en Lezama. Eh. Y la verdad es que el hablar con la gente de lo que le pasa todos los días es mucho más importante que por ahí entrar en esta lógica enfermiza de amigo-enemigo que tanto daño le hace a la Argentina y que tanto daño le hizo en su historia a la Argentina. Mm. Nosotros tenemos que romper con la bipolaridad como enfermedad de la política. te voy a preguntar qué te pasa a vos como rival, si vos querés ganar como sea, y cómo querés que les vaya a esta gente. Te voy a preguntar. Yo pará, te lo pará. digo de antemano, yo quiero que al gobierno le vaya bien, yo quiero ser Ay, me, mejor me. que el gobierno. Mm, mm. Cuando yo armo equipos, eh, y siento a un Gustavo Yáñez en la escuela de gobierno a preparar crack, crack. a los equipos eh, educativos, y Roberto Labaña recorre el país capacitando a 1.060 dirigentes, mm. preparándolos para ser buenos concejales, ser buenos funcionarios, o un eh, Aldo Piñanelli se sienta a explicarnos la política monetaria a todos nuestros dirigentes, o eh, eso, eso, eso un Daniel Arroyo, futuro, eh, eso. que nos viene Escúchame. con el mirá, informe mirá social. Por... Mi... En realidad lo que estoy tratando es de mostrar que hay una alternativa seria para la Argentina, que frente a... El desánimo, la desesperanza que genera eh, el Gobierno y sus errores, no hace falta volver a la prepotencia, a la corrupción, al pasado. O sea, vos, seguís bancando, mirar vos seguís bancando el camino del medio. Sí, claro. que mucho el turco, muchos dicen, no existe la avenida del medio, vos porque, la bancás. Porque además eh, que nosotros como peronistas creemos que el medio, eh, desde su nacimiento, ha sido el lugar del peronismo, que se ha nutrido de sectores de derecha, de sectores de izquierda, como pero que le siempre acabas de tirar, ha liderado. Le, acabas de tirar un, le encarnaste con una morena al, al, al surubí del peronismo. Le dijiste no, nosotros no, los peronistas. No, no, pero si sí, todos saben que soy peronista y que, digamos. Lo, la mayoría del Frente Renovador son dirigentes peronistas que no, digamos, avalamos la idea de las reelecciones indefinidas y por eso pulseamos para que en la provincia de Buenos Aires no haya más reelecciones indefinidas de intendentes, como pulseamos en su momento con Cristina para que no tuviera reelección indefinida. No, ese es el punto. Hay ¿Vos... un peronismo republicano, democrático, plural Sergio, que puede abrazar estás, a los sectores progresistas vos, oiga, El tema es que, hoy me decía un, un analista político de voz el tema es que más allá le ganó a Cristina y, ningú, y de los otros, ninguno le ganó a Cristina. Entonces, eh, muchos dicen, le van a tener que ir a pedir por favor que no, vaya y no. que juegue la final, porque si Cristina le gana a Randazzo, lo de Randazzo es. Primero, ¿te sorprendió de un día para el otro apareciendo en la tapa de, de, de Clarín y Randazzo presentándose como candidato cuando no sabíamos nada? No, no, no. ¿Te no, amargó no, el día cuando lo viste no, que no se. No, para nada. Yo en la interna del kirchnerismo no me meto, digamos, porque en definitiva el frente. Ciudadano o el Frente para la Victoria, que es la interna eh, que en definitiva ellos están discutiendo. Es una interna de un sector político en el que por ahí, digamos, también hay gente diversa. Es muy raro ver a un Luis de Lía conviviendo con un intendente prestigioso como Martín Insaurralde. Es muy raro. Es muy raro ver que... ¿Pero Martín Sabrales eh, sigue siendo kenarista? Bueno, estar en el mismo espacio lo y creo... de, Lo acabas de romper no, en No, al revés. En ¿Sabrales se quiere despegar del kirchnerismo Al revés, y... al revés. Yo creo que en algún momento eso se va a transformar en acción política. Que, digamos, cuando los quieran amontonar... Una cosa es amontonar desde el poder, ¿eh? Con el látigo y la chequera, para, como para, hacía para, para, Cristina. Para. Una cosa es amontonar desde cosa, el poder. Claro, y otra cosa es, digamos, pretender conducir lo diverso. ¿Vos sabés el ejercicio que es para nosotros que convivan peronistas, radicales, demócratas cristianos, desarrollistas, ah, barro, que convivan sí. progresistas ahora con Margarita y con su fuerza política? Es un ejercicio de mucha, mucha, eh, de mucho escuchar. Escuchame a Hugo Aime, y este, y me quedan unos minutos hablando como es increíble como pasa el tiempo. Ya doce y media, escuchá lo que dice de vos. Massa tiene un camino abierto en el 50% del electorado, porque hoy la población está tironeada. Entre un sector que apoya al gobierno, que cree que el kirchnerismo no existe, y otro sector del kirchnerismo que cree que el gobierno no existe, o... Eso algunos, y otros que se odian unos a otros. Y hay una cantidad muy grande de ciudadanos que, independientemente de lo que estén pensando del presidente o de Cristina, no quieren estar ni con el presidente ni con Cristina. No quieren que el presidente se vaya en un helicóptero y tampoco quieren votar por Cristina. Bueno, entonces. O sea, eh, yo creo que yo no sabía ni lo que iban a decir o sea Fabián Gijón y los muchachos de producción los hicieron o sea que los tipos también creen dos de estos analistas políticos creo que no vamos a lamentablemente escuchar a Aragón que no entramos con el tiempo eh, consideran y voy a dejar la nota para mañana consideran que este, existe esta franja intermedia la franja sí, de, de masa como dice el turco, sí. el turco <laughs> yo no lo entiendo el turco lo que por ahí plantea es que mi tarea también es llevar al peronismo a la victoria uh -huh. Pero al peronismo a la victoria hay que llevarlo en el 2019, habiendo sacado del peronismo a todos los que llevan en la mochila causas y corrupción en la espalda. Este es el masa que acelera, ¿ves? ¿Entendés? Sacarse encima a los que tienen causa. Pero por causa. supuesto, bueno, eh... vos tenés que cargarte, digamos, vos tenés que cargarte de la energía de todos aquellos que en la mochila tienen sueños, tienen esperanza de hacer este país mejor. Alcu algún, que car creen... ¿Algún car rescatás? Eh... Sí, pero duda. sí, pero es muy eh, digamos, es muy eh, te, te eh, no la conoces eh, no sé si la conoces. Yo, por ejemplo, valoro una chica llamada Rocío Giacone, mm. que es diputada provincial de Junín, que no la conozco. Conozco su trabajo parlamentario y sé que es buena. Escuchame. Así como valoro digamos, el trabajo de Maximiliano Agüed... ...que es diputado radical de Cambiemos, de Mar del Plata. Inflación, ¿qué estás viendo del tema económico? Ya me diste un pantallazo, pero ¿estás preocupado... ...con los números que, que muestra el INDEC? ¿Crees que van a cerrar en el, en el 15, como dicen ellos, 17? No, 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 no llegan. No. La inflación va a pasar los 20 puntos. Uh -huh. Eso cambia también la lógica de la discusión de paritarias. Y la verdad es que yo creo que el gobierno tiene que entender que los que laburan y los que laburan en negro el año pasado perdieron mucho. Y tiene que soltar, tiene que aflojar un poco el bolsillo. ¿Eh? Tiene que aflojar entendiendo que la gente necesita recuperar poder de compra, que necesita volver a llenar mejor el changuito. ¿Cómo lo logran? Igual te voy a decir una cosa. Yo creo que una medida digamos, de discusión ya de ahora es la eliminación del IVA a los alimentos. Nosotros tenemos que dar dos peleas como país. Una vinculada al peso de los impuestos en el precio de los Discúlpame, productos. el IVA de los alimentos, ¿eso no se puede plantear? no se puede? Sí, nosotros lo tenemos presentado como ley, y estamos planteando que sea una de las cuestiones a discutir se discute eso? en el primer trimestre. Disculpame, ¿eso lo que presentaron ustedes como ley? Sí, claramente. ¿Sacarle el IVA a los alimentos? Exactamente. ¿A todos los alimentos? Sí, vos pensás ah, que bueno una eso. mujer que compra leche cobrando un plan social paga 21% de IVA, es una locura. El segundo tema que estamos planteando es el tema de las cadenas de valor y de... Digamos, en imposible. serio, los tribunales de defensa de competencia. Es Sergio. Respecto imposible. de los supermercados. mira es Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. Hoy empieza la fiesta nacional de la papa en Otamendi. Digamos, Otamendi es un lugar de General Alvarado de Miramar, papero. ¿Sí? Estuve visitando un establecimiento que desde la siembra hasta el lavado hace todo el proceso de la papa. Dale. ¿Cuánto sale la papa, la bolsa de 23 kilos, lavada, salida de, del, de Otamendi? 3 pesos con 30 al kilo. Dale. ¿Cuánto tiene de costo de flete puesta en el mercado central? 15 centavos por kilo. O sea, 3 pesos con 45 ¿eh? puesta, por ejemplo, en Jumbo. Perdón. Sí, dale, dale, dale. Jumbo dale. te la cobra 30 mangos. ¿Y por qué? Porque en el medio nosotros tenemos una cadena de picardía y de intermediación y también de las cadenas que concentran la... jugando con Escuchame la plata cosa, del que produce. Lo, pierde los, viste... el que labura. Y pierde el que compra. Eh, guardianes de la Galaxia, ¿viste la película? Sí. Todos los Guardianes de la Galaxia no pueden romper esa cadena. Bueno, yo creo que es la pelea que tenemos que dar. Es imposible. Porque, digamos, lo que termina pasando, si no, yo siento, Alejandro, que lo que termina pasando es que cinco vivos se quedan con el esfuerzo del que produce y del que labura y va a comprar. Bueno, sos primera tendencia en Argentina, te lo cuento, de Massa Confantino, estoy viendo acá en redes sociales, eh, hay muchísima gente tuiteando, mucha gente hablando de, 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 de lo que estás contando, seguís este, con los títulos que me quedó esta nota, es que eh, crees más que nunca en la avenida del medio, que te vas a quedar ahí, que no crees ni, ni pendular de un lado ni del otro, que estás a favor de que este gobierno, por supuesto, cumpla su mandato y lo vas a tratar de ayudar en lo que pueda, seguramente. Eh, y ahora te pregunto algo de... ¿Te conviene, Cristina candidata? A mí me conviene que podamos mostrarle a la sociedad Listo, que somos la oposición más seria que hay en la Argentina. Que nosotros creemos que hay que ponerle límites al gobierno, que creemos que hay que controlar al gobierno, que creemos que hay que construir una alternativa, pero que no es echando al gobierno como quieren otros.